Esta semana, por una ventana al mundo, tenemos una invitada de lujo, experta en fotografía de maternidad, recién nacidos y bebé, Marciel Frías, solo aquí, por una ventana al mundo. Estoy muy contenta porque yo diría que ese es uno de los programas más importantes que nos da a conocer a sí mismo como una ventana al mundo. Mira, esta entrevista ha sido la mejor que me han hecho en mi vida. De verdad me encanta esta entrevista. Yo te felicito a ti. Que esta ha sido para mí una de las entrevistas más especiales. Nadie había venido a mi casa a hablar de mi vida. Señores, sin lugar a dudas, una de las mejores entrevistas que me han realizado siempre. Una ventana al mundo con mi hermano Edward Ramírez. Yo quiero darte las gracias a ti por la entrevista. Creo que nunca me habían hecho algo desde el corazón. Más gracias por darnos la oportunidad de entrar a sus hogares a través de una ventana al mundo. En esta ocasión, en esta oportunidad, tenemos una invitada de lujo, una mujer que ha revolucionado lo que es la fotografía infantil de mujeres embarazadas y familiar en conjunto. Una mujer que un día decidió tomar este camino, emprender un nuevo negocio, pero con pasión. Yo le estoy hablando de Marciel Frías. Marciel, bienvenidas a Una Ventana al Mundo. Gracias por darnos la oportunidad de entrar a tu estudio, que es una maravilla, un sueño. Realmente el que llega aquí se siente que está en contacto con lo que es el nacimiento, un bebé o una mujer embarazada. Gracias por la invitación, Edward. Es un placer para mí. Bienvenido a mi estudio, que es como mi segunda casa. Ya veo que sí, es parte de tu hogar. Sí. Lo tienes muy bien acomodado. Marciel, ¿cómo tú te inicias en este mundo de la fotografía? Porque estudiaste otras cosas, ¿verdad? Que en principio no tenían mucho que ver con la fotografía, directamente e indirectamente sí. Pero ¿cómo tú, en qué momento tú decides ser fotógrafo? Mira, mi pasión por la fotografía fue desde chiquitita. Sí. Sí. Mi papá tenía que regalarme una cámara en cada cumpleaños. Pero mi inclinación hacia mi carrera fue publicidad. En publicidad se imparten varias fotografías. Sí. Nunca dejé de lado la foto. Siempre tomaba fotos. Pero nunca pensé que iba a ser definitivamente algo de lo que yo iba a vivir o que iba a ser mi profesión final. Porque lo tomaba como hobby. ¿En qué tú pensaste que tú te ibas a desarrollar en la vida, que no era la fotografía en ese momento? Mi carrera, publicista. Publicidad. Publicidad. Pero cada vez la pasión fue mayor. Cuando vino entonces la fotografía digital, me apasionó más. Las personas me pedían, ay, por favor, me puedes hacer una foto. Tengo muchos sobrinos. O sea, tuve contacto con los niños desde muy temprana edad. Yo me hice tía a los 12 años. Temprano, sí. Y entonces yo comenzaba a tirar fotos a mis sobrinos y ya de por sí me gustaba la foto de infantil. Admiraba muchísimo a la fotógrafa famosa que se llama Guedes, coleccionaba sus libretas y sus fotos y desde ahí me apasionó la foto infantil. ¿Pero verdaderamente desde niña? Desde niña. Entonces, ¿qué te hace dar el paso de dejar la publicidad per se y dedicarte única y exclusivamente a lo que es la fotografía? Mi embarazo, mi primer hijo. Sí, ¿eso te motivó? Sí. Cuando estaba embarazada, yo decía, ay, yo quiero que me hagan fotos de embarazo, pero muy exclusivas. La veían en internet, no local. Y luego vi las fotos de recién nacido. Cuando estaba embarazada, no estaba trabajando. Y me puse a estudiar. Embarazada. Embarazada de mi hijo, del mayor. Y entonces ahí dije, ay, yo me quiero dedicar a esto. Esto es lo que yo quiero. Cuando mi bebé nació, comencé a fotografiarlo y las personas comenzaron a pedirme
su trabajo para sus hijos por el trabajo que yo le hacía a mi hijo. Ok, y durante el embarazo tuyo, ¿tú lograste conseguir a alguien que te tomara fotografía tu embarazada? Realmente no, como yo las quería, no, porque yo quería que fuera una mujer que me tomara fotos embarazada, y en ese momento el auge era fotógrafos masculinos. Yo quería una foto muy exclusiva, que era un poco semidesnudo, y yo decía, yo quiero que sea una dama, y no encontré. Y entonces ahí yo dije, pero hay un nicho. Claro. Yo quisiera ser esa fotógrafa que otras embarazadas quisieran hacerse la foto que yo quiero y se sientan más cómodas con una mujer. Y por eso entonces me dedico a estudiar. ¿Qué estudias y dónde estudias? ¿Dónde te preparas en esta área? En principio yo comencé a estudiar sola, autodidacta, pedí libros. Investigando. Libros, muchos libros. Comencé a investigar por internet, luego encontré un curso online que se podía hacer. Tú mandabas tus trabajos con iluminación X y eso. Y me fui preparando. Luego que yo doy a luz, que ya mi bebé está un poquito mayor, entonces ahí sí comienzo a coger clases. Obviamente, durante toda la universidad y cuando yo terminé mi universidad, yo seguía tomando cursos de fotografía. A donde yo primero me especialicé fue en fotografía de producto y de food stylist. Okay. O sea, porque yo quería seguir en el ámbito de publicidad. Para que le expliquemos a la gente que nos está viendo ahora mismo una ventana al mundo, vamos a desarrollar lo que es el food style. O sea, ¿en qué consiste? Bueno, el food stylist, tú tienes que estilizar la fotografía de producto. Por ejemplo, el producto como tal. Hay personas que se dedican solamente a eso, el estilismo de la comida, de la foto, esas fotos fabulosas que tú ves, apetecibles, de platos y de productos como de leche, de todo lo que tiene que ver el área alimenticia y también de producto. Obviamente, hay fotógrafos que también son food stylist, o sea, estilizador de comida o de producto. Pero hay otros que solamente se dedican a esto. Yo estudié las dos cosas. Y es verdad que en esa parte de la carrera, para lograr que un producto se vea apetecible, incluso ustedes tienen que, si es arroz, seleccionar los granitos de arroz. Hay que seleccionarlo, no siempre es cocinado a término, hay que dejarlo un poco crudo. Hay comida que hay que maquillar, echarle producto para que se vea apetecible. ¿Cómo así? Explícame eso. Bueno, para que un arroz se vea apetecible... ¿Qué le echan? No, lo que hay que dejarlo un poco crudo. Ajá. Y a veces hay que darle color con otras cosas que no es la comida como tal. Hay que seleccionar los pedacitos de cosas que le vas a colocar. Tiene que tener arte y estilismo para poner en un plato. Tiene que saber dónde viene la iluminación para que le dé ese brillo especial que te provoque comer. No es comida normal tal cual, tú sabes, el hielito de la botella, no es el hielo. ¿Cómo se logra eso? Eso es glicerina, hay otros materiales que se le pone y se utiliza humo frío para que se vea fría, en el caso de, por ejemplo, la cerveza. Hay herramientas y hay utensilios y productos para eso. Eso fue lo que yo aprendí. En principio me encantaba, me sigue gustando. Pero después yo dije, tantos años trabajando en publicidad, no quiero seguir en publicidad, porque si hago fotografía de producto, voy a tener que tener como cliente a la agencia publicitaria. Quería un poquito de desahogo ahí. De independencia prácticamente. Sí, entonces no me quise dedicar a la fotografía de producto como tal, pero me encanta, me fascina. Entonces, ¿en qué momento decides ya dedicarte completamente luego de tu embarazo, luego que el bebé nace? Y luego de que la gente empieza a solicitar tus servicios, ¿en qué momento te dices, bueno, ya yo me voy a dedicar completamente a la fotografía del bebé? Desde que mi bebé nació, al 2 meses, cuando yo le hago la primera foto a mi bebé a los 2 meses, comenzaba como el auge de las redes sociales, específicamente Facebook. Cuando yo publico la foto de mi bebé, genera mucha empatía, en Facebook, sí. Cuando yo publico la foto en Facebook de mi bebé, genera mucha empatía y muchas llamadas, pero de familias y de gente cercana. Amigos. Ay, Marcial, yo quiero que tú me hagas, o dedícate a eso, qué lindo.
Y después yo digo, no puedo entrar a trabajar, no quiero dejar a mi bebé solo. Pero en ese momento ya tú producías las fotografías. Ya hace rato yo hacía fotos. Pero fotos normales, de bebé, que ponlo ahí. Pero esas producciones que tú haces, o sea, que yo comienzo con mi hijo. Porque yo comencé a hacerle fotos mensuales cada mes con un tema diferente. Y en cada mes yo le ponía un escenario, un atuendo, yo producía, porque esa parte a mí me gusta, la dirección de arte. Porque a mí me cuentan un amigo que tenemos en común, ¿verdad? Que yo sé que se va muy, muy contento cuando yo diga que es José Flaquer, que, por ejemplo, él trajo a su hijo. Sí. Y él necesitaba, tú necesitabas producir algo de superhéroes y tú saliste a buscar utilería para lograr lo que él quería. Claro que o sea, sí. Tú le das ese servicio a la gente. Claro que sí. Todo es customizado y personalizado. Yo le pregunto a los padres qué desean y si yo no tengo lo que ellos desean, yo los salgo a buscar. Nos vamos a ir a una pausa y al regreso yo quiero que empecemos en el primer contacto de las personas que vienen, que se acercan a ti para que le hagas la fotografía de los bebés y de las mujeres embarazadas. ¿Cómo se da eso? Ahí mismo en lo que tú estás hablando. Pero eso es tras la pausa aquí en Una Ventana al Mundo. Continuamos con Marciel Frías, solo aquí en Una Ventana al Mundo. Marciel Frías, yo le digo la veterana en la fotografía infantil. Antes de la pausa hablábamos de cómo se da el primer contacto de las personas que se acercan a ti. O sea, ¿qué tú les pides? Si tú les pides, o sea, ¿qué idea tienen ellos? ¿Cómo se da eso? Ellos me contactan a mí, casi siempre por redes sociales, por referencias, se acercan a nuestro estudio vía telefónica, vía correo. Y nos manifiestan su deseo de hacer su foto con nosotros. Ya luego nosotros le mandamos lo que es la información general, los paquetes, todo lo que eso incluye. Y luego que la madre decide hacer la foto con nosotros, entonces hay una conversación de qué desea. Hay una primera cita. Hay una primera cita, pero no necesariamente personal. Porque es muy fácil, nosotros tenemos un esquema ya establecido, es varón, es hembra, qué edad tiene, qué desea, casi siempre vienen con una idea de lo que quieren. Y nosotros les sugerimos, dependiendo de la idea que tienen, es totalmente personalizado. Mira, yo quiero que tú me bajes la montaña y tres árboles. Ah, pues vamos a bajarte la montaña y tres árboles, pero vamos a ver si se ve bien. O sea, tú cumples deseo prácticamente. Yo cumplo deseo, pero siempre y cuando se dejen llevar de mi experiencia, de lo que yo les recomiendo, de lo que se ve bien. Y casi siempre todo el mundo se lleva de mí, de normalmente lo que yo les sugiero. ¿Ese es el primer o segundo contacto ya? Ya el segundo, ya cuando dicen, mira, ok, vamos a hacer la foto contigo. ¿Y el tercer contacto ya cuando se hace realidad? Cuando se hace realidad. Y luego ya nos convertimos en amigos, familia, seguimos aquí. Y te van promoviendo. Y sí, me van promoviendo, me fue muy bien, me gusta mucho tu trabajo. Casi siempre la experiencia es muy linda, por no decir siempre. Qué chulo. Me cuentan por ahí que una de las cosas buenas que tú tienes es que hace inmediatamente como química con el bebé. Porque entregarte a ti un bebé de días de nacido es mucha responsabilidad. Sí, claro. O sea, que sí. Y los padres deben tener mucha confianza en ti. Claro que sí. Para tú poder lograr esas
espectaculares fotografías que tú haces, que vemos aquí en tu estudio y en las redes sociales, ¿cómo tú logras eso? ¿La empatía? No, la empatía, la producción de la fotografía. ¿La producción como tal? Sí. Por ejemplo, yo veo unos bebés que están prácticamente flotando. Uh-huh. ¿Cómo tú logras eso? Bueno, primero va la idea. ¿Qué queremos lograr? ¿Qué quiere la madre? ¿Qué quiere el padre? Y luego de que yo, incluso hay cosas que yo esquematizo, yeah, hago un bosquejo de lo que yo voy a hacer, hago una paleta de colores, y luego de ahí me voy a la realización de la foto. Luego de que yo hago la foto, que ya yo tengo una idea, hay muchas cosas que surgen luego. Sí, y una pregunta, ¿a veces los padres vienen con una idea y tú le das otra? Sí, muchas veces. O después que le hago la sesión, muchas veces le salgo con sorpresas, con ediciones nuevas, con... Pero tiene que ver mucho con la inspiración del bebé, de lo que me dio el día, de lo que ese bebé cooperó, de lo que, del momento que vivimos aquí con los padres, de lo que me surgió. Ay, mira, me gusta este ángulo, me gusta esta luz, puedo hacer tal o cual. Hay una parte muy planificada, pero hay otra que yo la dejo a mi inspiración, a lo que me sale. Pero lo que es esquematizado y lo que es planificado es lo que yo le vendo al cliente. Lo otro es un plus. Lo otro es algo que me salió, me nació y se lo doy para que lo puedan disfrutar. O menos, ¿cuánto, qué tiempo dura una sesión de foto? Depende del bebé. ¿Y las edades te influyen? Claro que sí. Por claro ejemplo, recién nacido, ¿es más fácil que un niño de 4 años? Cada edad tiene su dificultad. Yeah. Depende mucho del bebé. Un bebé recién nacido, mucha gente dice, ah, pero es más fácil porque se queda dormido. No, es más difícil porque se trata de un bebé delicado que acaba de nacer, que tiene días, y hay que tratarlo con la seguridad que amerita y con la delicadeza que amerita. Ahora bien, si ese bebé coopera, yo puedo hacer muchas cosas con el bebé. Si está durmiendo. Si es 4 años, ya un bebé tiene cierta independencia, sí, y dice que quiere, que no quiere, no me gusta, sí me gusta. Y a veces convencerlo es más difícil que un recién nacido. Pero si el bebé recién nacido no, que se quiere dormir y está inquieto y llora y me lo traen más tarde de los días que uno le recomienda, se puede tomar 4 o 5 horas. Si el bebé coopera, se puede tomar 2 horas, 2 horas y media. O sea, eso depende de... Depende en gran medida del bebé y de la edad. Okay. Vuelvo y te hago una pregunta, porque a mí me impacta esa parte, ¿verdad? Y me da mucha curiosidad. Tú produces la fotografía, luego de tú tomar de realizar la sesión de fotos, tú produces el resultado final en la computadora. O sea, tú haces montaje. ¿Cómo funciona eso? Claro que sí. Hay montajes que se hacen en digital. Porque, por ejemplo, y vuelvo, la edad del niño influye mucho en tu poder manejar lo que tú quieres lograr. Con el bebé. Claro que sí. Lo ideal es no editar mucho. O sea, que lo que vas a hacer lo tengas acá. Se vea orgánico como este programa. Se vea orgánico. Obviamente tú le quitas cosas. Hay que retocar la piel, hay que ponerle más magia. Yo trato de ponerle un poquito más de magia de lo que me sale en cámara. Ahora bien, hay una parte creativa que se hace también en digital y hay una parte de seguridad que se hace en digital. Si hay un bebé que está colgando en un columpio, yo no lo puedo poner realmente en el columpio. Entonces esa parte se hace en digital. Yo tengo que hacer fotos aparte y luego unirlo porque tengo que proteger al bebé. Hay cosas que puedo sacar, por ejemplo, ay, quiero un bebé en exterior y tal vez no se puede en exterior. Entonces hay una parte digital que se hace en exterior y hay otra que se hace en estudio. Más completo. Y luego ya lo montamos. Hay ahora una cantidad de bancos de imágenes de fotógrafas profesionales internacionales que ofrecen sus digitales y tú puedes comprar y tú puedes montar. O sea, hay una cantidad de opciones ahora que tú puedes obtener y tener un resultado diferente, un resultado adicional al que tú haces en estudio. Ok, nos vamos a ir a una pausa y al regreso vamos a hablar de tu preparación, de todo lo que tú has tenido que hacer para lograr lo que hoy día todo el mundo habla de Marciel Frías y rimó, pero solo aquí, en Una Ventana al Mundo. We'll be right back.
Centro Nefrológico Metropolitano, tenemos como misión proporcionar una atención óptima a los pacientes con insuficiencia renal crónica terminal que precisan de tratamiento sustitutivo como hemodiálisis o diálisis peritoneal. Nuestra atención es personalizada, oportuna, eficiente y segura. Esto permite mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios. Somos Centro Nefrológico Metropolitano, calle Alexander Fleming, número 24, frente a la emergencia de la Clínica Alcántara y González. 809-227-1189. Centro Nefrológico Metropolitano. Somos más que un centro de diálisis. Si nos necesitas, estamos aquí. Una ventana al mundo en los estudios de fotografía de la Master, en el área de bebé, de mujeres embarazadas, Marciel Frías. Antes de la pausa, hablábamos, en resumen, de la empatía que ella tiene que hacer con los bebés y la familia y la preparación de ella. Para tú lograr todo esto, ¿qué tú tuviste que hacer? ¿Cuáles cursos tuviste que tomar? ¿Qué preparación tú tuviste? Pero no me olvides nunca la empatía. Y que cuando vienen los papás emocionados y llegan al estudio y ven estas fotos espectaculares y dicen, yo quiero esa foto para mi bebé. ¿Cómo tú te haces para no repetir la foto y complacer al cliente? Ah, yo le digo, cada bebé es único. Excelente. Tu bebé es único, no tiene que ser igual a ese. Ahora, ¿tú quieres algo así? Vamos a hacértelo, pero que hay una diferencia para que tú tengas una foto única por ahí. Ay, pero que yo quiero esa misma, Marciela, esa misma. Ok, yo te voy a hacer lo que yo creo que tú pudieras salir más o menos igual. Y tú me dices, si como quiera tú vas a querer la misma. Cuando le tomo la diferente, entonces me dice, ay, sí, me gusta más. O sea, la gente te coge la confianza y cree en ti cuando tú le brindas esa seguridad. O sea, tú a los clientes le das seguridad. ¿Qué es lo que tú haces que la gente diga, yo voy para donde Marciel Frías? Es ella la que yo quiero que me le tome la foto a mi bebé. ¿Qué es lo que tú haces? Yo creo que... ¿Qué te diferencia de todo el resto de los fotógrafos y fotógrafas? Mira, independientemente de que a la gente le guste mi trabajo, si no va acompañado de pasión y amor, la gente lo va a percibir. A mí lo que me gusta cuando me escriben, que mucha gente me escribe manifestando su admiración, básicamente lo que siempre todos coinciden es, me encanta el amor que le pones a lo que haces, porque se siente. Se siente. Y hay algo que tú no puedes ocultar. Por más que tú quieras sentir amor por algo, si no lo sientes, no lo vas a transmitir. Eso es así. Lo que yo subo, cómo lo subo, lo que yo escribo. Yo nunca voy a subir una foto vacía. Algo tiene que decir de esa foto. Si yo no tengo nada que decir de esa foto, yo no la subo. Entonces, cuando la gente viene donde mí... Prepárate que ahora mucha gente te va a llamar. Tú no has subido mi foto. No, pero de verdad, yo tengo que sentir esa pasión. Si esa pasión no es transmitida, de hecho, te voy a decir algo. El cliente que tiene contacto conmigo, yo tengo que hacer empatía con él. Con ella, con él, con la familia. Porque si no hay esa empatía, si hay algo que hubo un disturbio en la primera comunicación, con lo que yo no me siento cómoda, yo prefiero no trabajar. Si no se da esa química. Si esa química, porque ese va a ser el resultado de mi trabajo. No va a salir bien. Es un trabajo que demanda mucha energía positiva. Si yo no agarro tu bebé y no lo abrazo con esa energía positiva. Esa comunicación. El bebé es el ser más sensible al tacto, así yo estoy nerviosa, así yo no me siento cómoda, así yo no le hablo con amor. Si ese bebé no siente esa energía positiva, el trabajo no me va a quedar bonito, no me va a quedar bien. El bebé no se va a comportar como es. Y eso va el de un año, el de dos años, el de tres, el de cuatro, la embarazada. Si esa embarazada no siente esa calidez que la recibieron en casa. Eso Las embarazadas tan nerviosas, tan hormonales, quieren salir bonitas, pero para salir bonitas, la que está detrás de cámara tiene que hacerla sentir así.
Entonces, cuando ellas ven el trabajo, ellas sienten ese amor. La gente lo percibe. Tú no puedes mentirle al público. Aunque yo quiera hacer un trabajo lindo, si el primer contacto conmigo, cuando me llamaste, no fue agradable, no te van a volver a llamar. Entonces, la empatía con el cliente desde por teléfono, desde el WhatsApp, desde el correo, desde que llega aquí, es importantísimo. Y es importante también si se van a quedar contigo. Exactamente. Si la experiencia no fue buena, no van a volver donde ti. Ellos son tus mejores promotores. Exactamente. ¿Qué tuvo que hacer Marciel Frías para prepararse y lograr todo lo que hasta el momento ha logrado? Y yo sé que vienen muchas cosas más. Sí, mira, estamos viviendo unos tiempos que la preparación es constante, es continua. Yo no puedo, porque me preparen un tiempo, dejar de hacerlo porque yo soy la que más sé. No. El mundo va evolucionando muy rápido, la fotografía va evolucionando muy rápido. Cada vez más hay más personas interesadas en hacerse su foto familiar, su foto de nacimiento, su foto de embarazo. Entonces ella es parte, como dicen antes, de las canastillas. Que uno decía, ay, la canastilla tiene que tener un bumper, tiene que tener el biberón, tiene que tener los wipes, ahora tiene, póngale una esquinita a la foto, que también va. Entonces, todo el tiempo hay que prepararse, hay que leer, hay que instruirse. Entonces, yo me fui instruyendo de las fotógrafas internacionales que dan seminarios, workshops, talleres. ¿Local o internacionalmente? Internacionalmente. Entonces me he ido fuera a tomar talleres, mentoría, específicamente de recién nacido, de luz, de embarazo. Hace unos años me fui a la convención, la única convención más grande que había hasta ese momento, que se hacía en Australia, se hizo en Atlanta, con los mejores fotógrafos del mundo. ¿Y qué se hace ahí? ¿Se muestra los avances, equipo, técnicas? Mira, en ese específicamente son técnicas, edición y manejo de tanto de luz como del cliente, a nivel de tu negocio, cómo tú debes de manejar tu negocio, pero básicamente cómo tratar al recién nacido, cómo se hacen las poses, cómo tú tratas de que ese recién nacido o ese bebé se mantenga seguro dentro de todo lo que tú le hagas. Todo lo que abarca la fotografía de maternidad y recién nacido, desde luz, poses, negocio, finanzas, incluso el empoderamiento, el trato al cliente, hasta las poses, los colores, la edición, todo eso. Porque incluso en fotografía se dan, vamos a llamarlo de esta manera, se da como temporada, como moda, ahí se utiliza en cierta etapa que un color, que una forma, ¿cierto? ¿Se da eso? Como si fuera la moda. Mira, durante el año completo hay temas. Y hay cosas que sí se ponen de moda, pero no tantísimo, sino más que nada cómo tú manejas los colores con el bebé, cómo tú manejas los props, qué props son buenos para ellos, que no les generen, por ejemplo, alergias, todo lo que tiene que ver. Mira, con... eso es muy importante, o sea, claro, para el manejo de los bebés. Todo lo que tiene que ver con los props que tú utilizas para un bebé debe de ser hipoalergénico, debe de ser cuidado. Todo eso se enseña, todo eso tiene una base. Y en cuanto al aparato en sí, a la cámara de fotografía, también ustedes, o sea, tienen que estar a la vanguardia, me imagino. Claro que sí. Y las luces. Las luces, tu cámara, cómo tú mantienes el software, todo lo que tiene que ver con lo que tú utilizas. Si tú quieres mantenerte como debe de ser, tienes que aprender todo el tiempo. Hablando de niños, vamos a hablar ahora de familia, pero de la tuya. ¡Ay, de la mía! ¡Ay, la más bella! ¿En serio? ¡Ay, sí! Madre orgullosa. ¡Ay, sí! No me pongo a hablar de mi familia, que me pongo a llorar. Pues vas a llorar, pero tras la pausa. Ay, no. Aquí hay una ventana al mundo.
Graciel Frías aquí en Una Ventana al Mundo disfrutando. Recuerden que el mejor programa es el que se hace detrás de cámara. Les invitamos una vez más a que visiten nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube, donde usted puede repetir este programa las veces que usted quiera. Aquí, nosotros, hablando tras de cámara, y antes de la pausa, le preguntamos a Marciel de la familia. Pero vamos a hablar, a empezar, por sus padres. Ah, mis padres. ¿Cuál fue la influencia de tus padres en lo que tú eres hoy? Oh, imagínate, mi papá era comerciante desde antes de yo nacer. ¿Aquí en Santo Domingo? Sí. Entonces, la responsabilidad, el trabajo, el amor por el trabajo, fue mi papá que me lo inculcó. Ambos, pero mi papá de 5 años me subí en una caja a vender. ¿En serio? Venga, súbase ahí en esa cajita para que atienda a los clientes. Nosotros teníamos negocio familiar y siempre viví alrededor de eso, de negocios familiares. ¿Tu mamá ayudaba? Y mi mamá también. ¿Era parte del negocio? Parte del negocio. Y entonces, cuando tus padres, tú le dices que muy bien todo lo que han hecho con la carrera universitaria, pero que tú te vas a dedicar a la fotografía. Ay, ay, ay. No, acuérdate que yo duré muchos años trabajando en agencias sí. publicitarias. O sea, yo le hice honor a mi carrera. ¿Tú agotaste todo claro lo que estudiaste? Claro que sí. De hecho, yo me tenían pena. Es verdad. Sí, porque la muchacha que tanto trabaja. Dios mío, pues esta niña, ¿qué hora que va a llegar? ¿Y hasta qué hora que se trabaja ahí? ¿Qué es eso? ¿Pero y por qué usted a las 8 o 9 de la noche usted no ha llegado todavía? ¿Que tú estás trabajando todavía? ¿Tú te fuiste a las 8 de aquí? No, mi amor, es que en la agencia tú llegas, pero tú no sabes a qué hora tú vas a salir. Entonces me tenían ya pena. Entonces cuando ven, porque yo acabando de salir como fotógrafa, que inauguré mi estudio, causó revuelo. Como te dije, las redes sociales estaban empezando y la gente estaba muy pendiente a eso. Y entonces comenzó el listing diario a llamarme, me hicieron una entrevista de doble página y me llamaron de otros, de Diario Libre, de varios periódicos. Y ya tus padres orgullosos. Entonces ahí la niña está triunfando. La niña está triunfando, sí. Está bien rápido que le fue bien. Sí, rápido. ¡Qué rápido! ¡Oh, mi hija! ¡Ay, pero es que es una belleza! Cosa grande. Entonces tú, embarazada, das a luz y no encontraste quien te hiciese la fotografía que tú querías sí. y te involucras en el medio con lo que tú quieres realmente en el nicho y nace el primer hijo. Exacto. Y el primer hijo es prácticamente el modelo que tú tomas para hoy día tener este negocio, ¿verdad? Y un negocio con pasión, un negocio con alma. Sí. Pero llega el segundo, uh-huh. ¿verdad? Sí. Pero antes de esos dos, llega una persona a tu vida. Sí. Almircar. Almircar. Dime, cuéntame de Almircar. ¿Quién confianza? ¿Qué tú quieres que yo te cuente de Almircar? ¿Cómo se dio eso? ¿Qué fue lo que pasó? Almircar. Y no me van a dejar mentir sus empleados. Es un jefe muy chulo. ¿Se le era tu jefe? Y era mi jefe. Ay, mamacita. Almircar era mi jefe, pero era muy chévere. Pero yo lo veía como mi jefe. Sí. Yo no duro nada en la agencia de ellos trabajando y al poco tiempo de yo salir de allá nos hicimos amigos. O sea, tú te fuiste y empezó una amistad. Empezó una amistad, sí. Y luego de que empezó la amistad, al tiempo, entonces nosotros enganchamos como pareja. ¿En serio? Sí. O sea, ¿no se dio nada durante el tiempo que tú estuviste? No, no, para nada. No. Mientras yo estuve trabajando allá, no. Luego de que yo salgo de allá, al tiempo, nosotros hicimos una amistad porque él era muy chévere, él es muy chulo con su gente, con sus ejecutivas, con sus creativos, porque es una agencia de publicidad. Y él te daba esa apertura, pero yo siempre lo mantuve. Como el jefe. Y luego, al tiempo de que nos hicimos amigos, entonces él se confiesa. ¿Qué te parece? Te dice la verdad. Y me dice la verdad. ¿Y qué tú dijiste en ese momento? Y yo dije, ¿qué? Mira, muchacho. Wow, mírame el favor. Luego de eso, el hombre creativo al fin comienza a escribirme canciones. Sí, o sea, que el tiempo romántico. Romántico tú. Y tú no sabías nada de eso. No, por ahí fue que me dio, mira, por ahí. Con esas canciones producidas y cantadas y todo. No por él, sino por otras personas. Y no, comenzamos una relación y al poco tiempo nos llevamos muy bien con sus hijos, porque él tiene hijos, 3 hijos, que son míos ahora.
Hicimos mucha química con la familia, con él, y aquí estamos. Y ahora somos cuatro. Ustedes dos, cinco. Sus tres hijos con los que yo conocí ya son adultos, más mis dos hijos, obviamente como son adultos no viven conmigo, pero mis dos hijos somos nosotros cuatro en la casa, pero somos una familia de cinco. No, cinco, siete. Son cinco, sea, hijos. De cinco hijos y nosotros. Dos, siete. Sí. Una familia numerosa. Numerosa y muy chula. Y muy chula. Muy chula. ¿Por qué tú llamas muy chula? ¿Qué se produce en esa familia que es tan chula? Amor, empatía, complicidad, relax. Nosotros somos muy relajados, muy prácticos. Vámonos para la playa, vámonos para la playa. Vámonos para la montaña, vámonos para la montaña. Vamos a armar un romicue aquí en la casa. No, lo armamos. Sus hijos, que son los hermanos mayores de los míos, aman a sus hermanitos. Vamos a una película, vamos, o sea, nos llevamos demasiado bien, pero es porque somos muy familiares. Ya hablamos de que los tres primeros son adultos, sí. Los tuyos son menores. ¿Qué edad tienen los tuyos? Amir, el mayor, tiene 10. Pero y... todos van como con los mismos nombres. Lo que pasa es que Amir... son las iniciales del nombre de su papá, en vez de L, una R, porque Amilcar Jr. Ya existía, no le podía poner el mayor. Exacto, el hermano mayor de mi hijo ya tenía el nombre de su papá, no le podía poner otra vez Amilcar al chiquito. Entonces le pusimos Amir, que es un nombre árabe para que pegue con el apellido, sí. Y luego viene la pequeña Mar, que tiene 5 años. Y Amilcar se desarrolla en el mundo de... la publicidad. Ok. Y creatividad. Ya para cerrar este capítulo completo. Exacto. Para que la gente sepa, ¿verdad? Claro. ¿Cuáles planes tú tienes de expandir, si se lo vas a expandir, lo que es el estudio o de preparación en ti, como dijiste, que tú te sigues preparando? ¿Cuáles son los planes? Mira, la preparación, mientras yo siga el negocio de fotografía, sea cual sea el ámbito, la preparación va a estar ahí siempre. O sea, yo nunca voy a dejar de aprender, yo nunca voy a dejar de prepararme. Ahora, dentro de poco, me voy fuera otra vez a reforzar lo que es el aprendizaje con los recién nacidos, con el tema de la luz, de luz en exterior y todo eso. Nos faltan anécdotas. Y nos falta, aquí en el estudio, esos momentos que se dan con los niños que no están, digamos que, adaptados o preparados para el momento de la sesión de fotografía. Cuéntame algo especial que te haya sucedido. Ah, especial, me sucede siempre. No, ya sabemos la empatía, pero esas anécdotas no, que... No, especial, no de la empatía, sino algo siempre pasa especial donde todos nos reímos. Pero, ¿tú quieres que te cuente? De esas anécdotas difíciles que se dan. Bueno, por ejemplo, a veces están los hermanitos mayores. Situaciones. Hermanitos mayores, pero son bebés también, 1 año y medio, 1 año. Y mamá quiere fotos del grande con el pequeño. Y el grande no está en eso. Pero yo quiero. Entonces, la mamá quiere, el bebé no quiere. La mamá quiere, el bebé no quiere. Entonces, vengo yo de árbitro. Vamos con un intermedio. Entonces, a veces pasa que yo tengo que tirar fotos del bebé solo. Porque él no quiere. Del bebé solo. O la mamá. Tú no te imaginas que tuve una foto en redes sociales espectacular. Y tú no te imaginas que la mamá está abajo, acostada. Porque el grande no quiere acostarse o porque el grande no quiere posar. O tú no te imaginas que la mamá lo está agarrando por abajo y él está muy feliz, pero la mamá está ahí. Entonces, se dan muchas situaciones donde el resultado final tiene un detrás de cámara que tú no te imaginas. Donde hubo llanto, donde hubo lloro, donde hubo aquí pela, donde la mamá se incomodó. Y yo, no, espérense, aquí no se da. Aquí no se le pone la mano a los niños. Sí, pero que él tiene que obedecer. No, señores. En la foto esto es algo que tiene que surgir natural, tiene que quererse. Entonces, a ellos hay que conquistarlos.
¿qué cosa tú quieres cuando salgamos de aquí? ¿Tú quieres un heladito? ¿Tú quieres una galletita? Entonces, ahí se conquista. Pero a veces tiene un sueño, a veces no quieren, no entienden lo que pasa, se asustan. Y se da una dinámica que la gente no se imagina y la foto termina siendo muy linda. Pero es porque la fotógrafa tuvo que coger de aquí, tuvo que coger de aquí, tuvo que coger de aquí. Tuvo que hacer un collage. Exacto. Como este programa, que es orgánico. Y de esta misma manera nos vamos a una pausa aquí en Una Ventana al Mundo con Marciel Frías, pero solo aquí en Una Ventana al Mundo. Estoy muy contenta porque yo diría que ese es uno de los programas más importantes que nos da a conocer a sí mismo como Una Ventana al Mundo. Mira, esta entrevista ha sido la mejor que me han hecho en mi vida. De verdad, me encanta esta entrevista. Yo te felicito a ti. Que esta ha sido para mí una de las entrevistas más especiales. Nadie había venido a mi casa a hablar de mi vida. Señores, sin lugar a dudas, una de las mejores entrevistas que me han realizado siempre. Una Ventana al Mundo con mi hermano Edward Ramírez. Yo quiero darte las gracias a ti por la entrevista. Creo que nunca me habían hecho algo desde el corazón. A la verdad que es una entrevista muy agradable con Marciel Frías. Qué gratificante es llevar al público una profesional como tú. Gracias. De verdad que sí. Venir aquí a tu estudio es relajante. Me imagino que por las fotografías fabulosas que tú tienes de los bebés y las mujeres embarazadas y las familias, eso da como esa calidez de hogar en tu estudio. Hablando de eso, ¿cómo tú te manejas durante todo el año con las temporadas? ¿Tú haces, tú cambias los escenarios, tú haces temporadas? Por ejemplo, primavera, verano, invierno, ahora que viene Navidad, que estamos cerca de las fiestas de fin de año. ¿Tú cambias los sets? Mira, el que más yo cambio es el de Navidad. O sea, Navidad, todos los años yo hago un set con un tema diferente. Pero en el resto del año, a veces hago algunos puntuales, que las madres, que Easter, Pascua, verano. Pero sí trato durante el año de las fotos que hago, de tanto de los niños como de los recién nacidos, de entrarla dentro de la temporada, ya sea primavera, con el tema. Como pero tú tienes pero esa cantidad no de props. Fijo. Tú lo tienes, esa cantidad de objetos que tú, con lo que tú elaboras, tú lo tienes almacenado todo eso. Yo tengo muchas cosas. O lo vas cambiando, vas comprando. Yo tengo muchas cosas que reutilizo porque son cosas que compro para tenerlo siempre. Como utilería. Sí, pero yo siempre voy adquiriendo más, dependiendo de lo que yo necesito. Por ejemplo, el set de Navidad yo no repito nada. No, o sea, todos los años es diferente. Todos los años es diferente y todos los años son cosas nuevas que hay en el set. Igual, por ejemplo, una temporada de otoño, yo no repito, yo trato de que sea...
Mira, en general yo trato de que todo sea diferente, de no saturar. Todos no... los años diferente. Obviamente hay cosas que yo utilizo y reutilizo porque se ven de forma diferente dependiendo de lo que tú le pongas detrás. Correcto. Pero lo que es set como tal, yo lo varío. Trato de no repetir. Y mis temporadas, como te especifiqué, yo no tengo set fijo nada más que en Navidad, es seguro. Y a veces puedo hacer, porque los clientes me lo pidan, para madres, o para Pascua, o quizás otoño, pero tiene que ser dependiendo de la demanda que yo tenga. Si en la temporada de otoño tengo mucha demanda de recién nacido, esos son mi prioridad. Entonces no puedo tener un set fijo. Y me imagino que cada cliente demanda un escenario diferente y tú solo elaboras. Exactamente. Qué bien. Ahora, en esta temporada, ya en la prostimería, terminando el año, ¿qué tú piensas hacer o cuáles son los proyectos ya finalizando el año? Me dijiste que te vas de viaje, pero no me dijiste hacer qué. Sí, yo me voy a hacer a reforzar mis conocimientos de recién nacido, de fotografía de recién nacido, de niños, con fotógrafas afamadas internacionalmente. Me voy fuera de acá. A reforzar todo el conocimiento a las cosas nuevas que hay ahora. Eso es ahora fin de año. Luego para Navidad voy a tener mi set de Navidad y ya el año que viene tendremos muchas cosas nuevas. ¿Tú tienes algún fotógrafo especial nacional e internacional que tú admiras? Muchísimo. ¿Quién te motiva? Te dice, wow, qué fotografía. Bueno, lo que pasa es que ahora mismo no te puedo decir uno en específico. Son muchos. Porque son muchos. La fotografía ha ampliado su mercado muchísimo. Entonces, cada vez el tema de la red social te ayuda a llegar a fotógrafos que tú no conocías. Entonces, ahora mismo yo, por ejemplo, soy fan de los fotógrafos rusos. Sí. La fotografía en Rusia es una cosa espectacular. No sabía. Soy fan de las fotógrafas rusas, de los fotógrafos rusos. Obviamente ellos tienen algo que ganar, tienen unos paisajes espectaculares fuera de lugar que no existen en el Caribe. Pero nacional, ahora mismo hay muchísimos fotógrafos muy buenos. Y de ustedes, o sea, ¿qué posición ya tiene la mujer como fotógrafa en la República Dominicana? Porque generalmente los fotógrafos eran hombres, era, sí, como un negocio de hombres, ¿verdad? Sí. La típica fotografía de los 15 años, el recién nacido más o menos, pero con los papás cargando, los 15 años, las niñas, y ya la foto de graduación familiar. Pero hoy día la mujer, ¿qué posición tiene, qué posición ocupa ya como fotógrafa? Y tú en tu área, hay muchas como tú que están dedicadas al área de los niños. Cada día se especializan más fotógrafas. Entiendo que no tanto como eventos, que antes eran mucho más fotógrafo como tal, pero fotógrafa mujer en el área de bodas y de eventos cada vez es más, pero en el área de niños y de embarazos es mucho mayor. Sí. Sí, en el área de embarazo y recién nacido es cada vez mayor que en otras áreas de fotografía. Yo te puedo decir que hay muchas que para mí están haciendo un trabajo genial. Antes éramos pocas, o por decir que éramos dos o éramos tres, pero ahora se conocen todas. La mayoría. Yo te pudiera decir que conozco la mayoría, pero a mañana abro el Instagram y salió una nueva, y pasado abro el Instagram y salió otra nueva. ¿Y ustedes se comparten información entre ustedes? Nos compartimos con las que tenemos confianza, nos compartimos, nos admiramos, nos comentamos. Eso es buenísimo. No hay rivalidad alguna. No creo que haya rivalidad, hay admiración más que nada. Excelente. Y en caso de que tengamos algo que corregirnos, mira, me gustaría que, obviamente depende de la persona que quiera aceptar la crítica. Tal vez debería de probar esto, probar aquello, te puede funcionar mejor por el tema de la experiencia. O te piden un consejo, tú no se lo niegas. Pero creo que sí, que cada vez la comunidad ha crecido más. Pero también es porque el mercado ha crecido más. Antes no se tenía, como te dije al principio, pensado que la fotografía era algo necesario. Ahora cada vez el consumidor lo ve como parte de. Entonces, por eso hay más fotógrafas. Ok. El programa, lamentablemente, se nos terminó.
y sé que falta mucho. Pero antes de terminar, a nosotros nos interesa que tú a ese público de Una Ventana al Mundo, que domingo tras domingo, de 5 a 6 por RNN Canal 27, nos sigue y abre la ventana de ese televisor en sus hogares, y nosotros entramos sin permiso. A esa gente que se quiere dedicar a lo que tú haces, ¿qué tú les aconsejas? Esas cámaras son tuyas. Que tienen una ventaja hoy día, que yo no tuve al principio. ¿Cuál es? Toda la ventana de internet que pueden hurgar para captar esos cursos que deben de hacer para especializarse. Como tienen esa ventana tan amplia de poder adquirir conocimientos, vamos a aprender primero. Vamos a aprender antes de lanzarnos. Vamos a sentirnos seguros. Vamos a sentirnos que dominamos el tema, que podemos hacerlo. Porque está pasando mucho que luego de que tienen una cámara y que, bueno, vi un tutorial en YouTube, puedo hacerlo, y no es tan así. Entonces, ¿qué yo les aconsejo? Prepárense, practiquen, tiren muchas fotos, siéntanse seguros, siéntanse feliz con lo que están haciendo. Y luego, entonces, vamos a brindar una cartera de opciones para sus clientes. Y un buen producto. Un buen producto donde se sientan feliz con lo que están haciendo, donde se sientan seguros y preparados, sobre todo. Porque sin preparación no hay forma. Hay una parte que tiene que ver con el talento. Hay una parte que tiene que ver con la pasión. Y que tiene que ver con herramientas que tú puedes adquirir. Pero hay una cosa que no puede faltar en esto, que es la preparación. Entonces, poquito a poco se llega, pero tienen las herramientas ahí para poder hacerlo mucho más rápido de lo que yo lo hice. Excelente. Marciel, gracias por la oportunidad del equipo de Una Ventana al Mundo entrar a tu estudio. Gracias a ti. Excelente entrevista. Me encantó, señor, este programa. Síganlo. Véanlo y vuelvan y véanlo. Yo me he sentido feliz con Eduardo. ¿Te sentiste cómoda? Muy cómoda, de verdad que sí. Pues riégalo entonces. Gracias. Tú sabes que sí, que lo vamos a hacer. Muchísimas gracias, Marciel. Muchísimas gracias a, también al equipo que trabaja contigo, que está aquí pendiente de todo lo que tú haces y que tú quedes bien también para la televisión mundial. Gracias. Y gracias a ustedes una vez más, público, que nos permite que cada domingo estemos en compañía los dos. Ustedes en sus hogares y nosotros aquí delante de las cámaras. Y al personal, al equipo de Una Ventana al Mundo, que se esmera cada entrega de que sea lo mejor. Recuerden que Marciel contó su historia. Ustedes tienen la oportunidad de contar la suya. Ella es, se preparó para ser diferente. Todos podemos hacerlo. Eso es lo puntual en este programa de Una Ventana al Mundo. La historia no es cómo inicia, sino cómo termina. Y lo mejor aún está por llegar. Pero solo aquí, en Una Ventana al Mundo. Hasta la próxima entrega.